TV somos todos. Hola, buenas noches. Qué gusto compartir con nuestras queridísimas compañeras y con ustedes que son nuestros televidentes, radioescuchas y que están en Facebook conectados siempre, siempre. Hoy es viernes 28 de mayo del 2021. Ruth y también Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Así es, culminando semana, Ruth, buenas noches. Buenas noches, así es. Estamos ya a las puertas del fin de semana. El último noticiero estelar de esta semana y pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Estábamos esperando el viernes y pero el último es el no lunes. Hizo buena gestión usted hoy, ¿verdad, licenciado? No, yo hablé con el Rubio, pero me dijo, no, Jorge, no se puede porque el lunes es último, entonces tiene que ser hasta el lunes. Hay que respetar, dijo. Bueno, seguiremos entonces esperando. Un gusto estar con ustedes. Bien, les sugerimos a todos ustedes que nos acompañen esta noche a realizar una oración inclinando su rostro. Amado Padre Celestial, muy buenas noches. Este día venimos ante ti para poner todas nuestras súplicas en tus manos. Sabemos que todo lo que tú haces en nuestras vidas es lo correcto, Señor, aunque muchas veces no lo comprendamos, pero tú actúas de sobremanera. Has actuado, Señor, en esta enfermedad que tanto nos ha afectado. Pero hemos visto también esa piedad, ese amor ahí. Hemos visto que tú has estado en todo momento, Señor, resguardando a nuestros seres queridos. Te pedimos también que les dé fortaleza a todas esas personas que han perdido a su familiar, que no han podido librar la batalla dura contra el COVID-19. Te pedimos, Señor, por el consuelo de cada una de ellas. Pero te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Alabado sea, Señor, en esta noche, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por nuestro pan, el pan que llevamos a nuestra mesa, Señor, que también es parte del trabajo que cada uno realiza. Bendice también, Señor, el lugar en el que cada uno estamos. Bendito eres, Señor Jesús. Esta noche dejamos cada una de nuestras súplicas en tus manos. Amén y amén. Autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguran que ya están trabajando en los lineamientos para poder contratar a la empresa que estaría a cargo de la transmisión de los resultados electorales preliminares. En tanto, analistas políticos aseguran que los hondureños deben ver con normalidad las alianzas en los procesos electorales del país hasta que no se apruebe una segunda vuelta. Por su parte, advierten a la doctora Suyapa Figueroa que si desea participar en un cargo de elección popular, debe renunciar a la presidencia del Colegio Médico. Además, autoridades de salud en Roatán aseguran que la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la isla se está desarrollando con éxito. Y nuevo trancazo, el maíz, la carne de res y el aceite vegetal suben de precio a partir de esta semana en los mercados populares y ferias. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguran que ya están trabajando en los lineamientos para poder contratar a la empresa que estaría a cargo de la transmisión de los resultados electorales preliminares que se están manejando. Esto ocurriría en las elecciones del mes de noviembre. A casi 24 horas que las autoridades del Consejo Nacional Electoral convocaran a los hondureños a participar en las elecciones generales, los concejales ya están trabajando en los lineamientos para licitar el montaje del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el cual será fundamental para la transparencia del proceso. Bueno, estamos trabajando sobre los términos de referencia. Después de eso, se hará una licitación pública que ustedes podrán verla en la plataforma de UNCAE y de ahí también ustedes podrán cuestionar todas aquellas que se postulen.
La nueva ley electoral estipula que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares deberá estar listo 4 meses antes de las elecciones. El secretario del máximo órgano electoral asegura que pedirán una ampliación presupuestaria para la contratación del TREP. Pero estamos analizando la cuantificación para poder elaborar un presupuesto de diferentes proyectos electorales donde se requiera más recursos, y en este caso el sistema de transmisión, obviamente, que tiene mayor impacto y del cual ya se está haciendo la cuantificación de cuánto puede costar, y así nosotros poder solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso. Los concejales electorales aún están analizando si harán una licitación internacional para la contratación del sistema de transmisión de resultados electorales o ellos crearán uno propio. Bueno, lo tendrá que definir el Consejo Nacional Electoral. Si hacemos algo desarrollado en casa, para esto tendremos que robustecer el Departamento de Tecnología del Consejo Nacional Electoral, o hacemos licitaciones a nivel internacional. Tendremos que ver la disponibilidad presupuestaria y los tiempos si nos dan para poder hacer cualquiera de las dos escenarios. Las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral esperan dar a conocer los primeros resultados preliminares 3 horas después de haberse cerrado el proceso de votación en las generales. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bien, y siempre en temas políticos, la alianza entre el PNU y el Partido Salvador de Honduras es un hecho concreto, aseguran los analistas políticos, que además han dicho que tenemos que acostumbrarnos a estos escenarios en los procesos electorales del país hasta que no se apruebe una segunda vuelta. Después de varios días de incertidumbre en temas electorales, la única alianza a nivel presidencial legalmente inscrita se dio a conocer. La misma está integrada a nivel presidencial por Salvador Nasralla, como designada presidencial la diputada Doris Gutiérrez, como designada presidencial también Hilda Pacheco y como tercer designado presidencial el apóstol Noé Ortiz. Otra de las grandes sorpresas que se dio a conocer con la conformación de esta alianza fue la integración de la doctora Suyapa Figueroa como candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán. La abogada Dori Gutiérrez dio a conocer que con la conformación de dicha alianza también se logra la representación en las mesas. El día de ayer, 27 de mayo, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU SD y el Partido Salvador de Honduras decidieron presentar ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de alianza parcial para la planilla presidencial. Esta alianza se firmó, ya podríamos decir, hasta los últimos minutos de que el Consejo Nacional Electoral hiciera la convocatoria, en vista de que hubo que ponerse de acuerdo en varios temas, entre ellos la integración de la planilla presidencial, la integración de los diputados al Parlacén y también el tema de la deuda política, enviar plan de gobierno y otros requisitos que pide el Consejo Nacional Electoral. Según analistas políticos, las alianzas serán algo común en los procesos electorales de nuestro país y aseguran que esto es positivo para la democracia. Bueno, nosotros consideramos que es normal que se den este tipo de alianzas para que diferentes posiciones con algún tipo de afinidad se unan para competir en el proceso electoral. En segundo lugar, bueno, creemos que es positivo que diferentes sectores puedan tener diferentes opciones también. Recordemos de que la sociedad está compuesta por diferentes pensamientos, ideologías, formas de ver el mundo. Y es necesario que todos y todas tengamos un espacio donde vernos representados. Entonces los partidos políticos optan por generar alianzas. Esto no ocurriría, digamos, si tuviéramos la segunda vuelta, porque los sectores más votados o los partidos más votados en una primera vuelta tendrían en una segunda vuelta que buscar alianzas. Desde hace varios meses se rumoraban varias alianzas entre las fuerzas políticas del país. La mayoría de ellas no se concretaron porque nadie quería ceder la cabeza de sus movimientos y en otros casos porque la exigencia de los candidatos era muy grande, por lo que no llegaron a ningún acuerdo, excepto en el caso del PNU y el Partido Salvador de Honduras, quienes irán a la contienda electoral con la alianza denominada UNO, Unidad Nacional Opositora de Honduras. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval.
Y según el doctor Marco Eliud Girón, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, debe de renunciar a su cargo si desea involucrarse en la política, ya que los reglamentos del Instituto de Profesionales así lo exigen. Bueno, en primer lugar, decirle que le damos la bienvenida a la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, una bienvenida a la política vernácula. Ella pues va a optar un cargo de elección popular al Congreso Nacional. Yo voy de candidato también, esperamos vernos ahí en ese Congreso Nacional para luchar contra la privatización de la salud y de la educación. Pero ella actualmente ejerce la presidencia del Colegio Médico. Yo aquí tengo los estatutos del Colegio Médico y aquí dice expresamente pues que la Junta Directiva tiene funciones específicas gremiales, no políticas. Por lo tanto, no se puede usar dos sombreros a la vez. Tendría que renunciar a la presidencia del Colegio Médico, ceder el espacio al vicepresidente, que es el doctor Samuel Santos, y dedicarse exclusivamente a la política. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEPE, el ingeniero Luis Larache, detalla que las zonas de desarrollo que se pretenden crear en el país deben ser inclusivas y en toda la nación, ya que esa sería la única manera de atraer la inversión extranjera. Mira, yo creo que el incentivo de las sedes debe ser aplicado en forma general a todo Honduras y a todos los sectores, a los MIPIMES como a las grandes perperas, ¿verdad? Que todos tengamos igualdad de condiciones para generar desarrollo. Eso es lo que Honduras requiere, pero no hacerlo en una forma exclusiva. Positivo, así es, tiene que ser positivo, así lo han hecho varios países, generar las condiciones para que el clima de inversiones sea agradable al inversionista, que sea rentable, pero en la actualidad vemos que hay muchas dificultades, más bien hemos visto empresas que están cerrando, tanto pequeñas como grandes también, y que han migrado de nuestro país. Entonces necesitamos ser más atractivos, crearle esas condiciones positivas para el inversionista, y eso se puede hacer a través de la sede, pero que Honduras sea una sede. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al volver, de viento en popa avanza la vacunación anti-COVID-19 en Roatán. Eso según las autoridades de salud. Cada año Honduras arde en llamas tras los fuertes incendios forestales provocados por el cambio climático y la mano del hombre. Las afectaciones son devastadoras, por ello, para contrarrestar estos efectos, las Fuerzas Armadas reforestan las áreas más dañadas. Cada año, muchos lugares en Honduras arden tras enormes incendios forestales. El riesgo de estos está aumentando cada vez más, por lo que básicamente se convierte en un vínculo entre el cambio climático y la tendencia devastadora provocada por el humano. En lo que va del año, más de 130 incendios han sido registrados. El departamento con mayores incidencias es Francisco Morazán. Sabemos que somos un país afectado, ¿verdad? Quedó evidenciado ante los fenómenos como ETA y IOTA. Entonces debemos de estar pendientes de todo esto. A pesar de lo terrible que es la situación, con la gran cantidad de siniestros, la reducción en el 2021 ha sido significativa. Se considera, ¿verdad?, que en comparación al año 2020 ha habido una reducción de un 70% y un 75% en área, en hectáreas afectadas por los incendios forestales. Después de la tempestad llega la calma. Por ello, revertir los efectos duros de los incendios que arrasan con miles y miles de hectáreas de bosques es fundamental. Entonces nosotros queremos aumentar todo eso, dar el manejo a las áreas que ya están con la regeneración natural y así mismo, ¿verdad?, aumentar las plantaciones forestales. Desde el 2006, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando C9, han trabajado en la reforestación a nivel nacional, creando megaviveros y pequeños viveros en los distintos batallones para producir una gran cantidad de plántulas. Hemos 5 megaviveros con una capacidad de cada uno de 250 mil plántulas
para producir anualmente, haciendo un total de 1.250.000 plántulas. Eso únicamente solo el comando C9. Las plántulas más recomendadas para la labor de reforestación son las de tipo maderable. Aumentar el conocimiento en la preparación del terreno antes de reforestar, desde la colecta de la semilla hasta asegurar el mantenimiento y cultivo de las plantaciones, es primordial para que esta actividad dé resultados favorables. Primero les damos una capacitación en cuanto a lo que es un incendio forestal, cuáles son los problemas que pueden tener en un incendio forestal, qué rutas de escape pueden tomar ellos, qué medidas de seguridad deben tomar. También se dan capacitaciones a qué distancia se pueden sembrar los árboles, en qué lugar se puede plantar y en qué lugar no se puede plantar un árbol o qué tipo de especie podemos plantar. De pino tenemos de las diferentes especies, dependiendo siempre el tipo de bosque que nos encontremos. Estamos en un bosque tropical, un bosque seco tropical, podemos poner pinos o carpas, tenemos roble, tenemos casuarinas, tenemos marañones. La humanidad parece no haber comprendido que las funciones de estos bosques son clave para combatir los efectos del cambio climático, pues absorben la humedad de las nubes, liberan el agua en manantiales y ríos y además transforman paisajes secos en hábitats óptimos para especies amenazadas. Al año aproximadamente son utilizadas 2.5 millones de plántulas para la reforestación en el país y así cumplir con el propósito de recuperar todos los ecosistemas dañados y darles vida nuevamente a los bosques. Y cambiamos de información y es que autoridades de salud en Roatán aseguran que la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la isla se está desarrollando con éxito, con un aproximado de 300 dosis aplicadas a diario entre la población priorizada con el objetivo de recobrar el turismo. Bueno, el comportamiento se ha hecho presente, las personas están muy satisfechos y alegres. Ya del área de turismo, ya días estaban clamando de que querían ser vacunados y de verlo ser una realidad. Ya pronto vamos a volver a iniciar con los adultos mayores, ¿verdad? Que sabemos que con ellos la región de salud, esa es la estadía en que estamos, pero estamos apoyando ya con que fue asignado estas vacunas específicamente para la población del área de turismo. La ministra dijo de que eran 300 personas la meta para hoy, pero quisiera saber los beneficiados, ¿qué rubros son? Okay, son los transportistas, taxistas y las guías de turismo. También veo que algunos de los sectores del aeropuerto DSA también van a ser beneficiados. Autoridades de salud confirman que mañana finaliza la jornada de vacunación en contra de la COVID-19 para los adultos mayores de 75 años. Con más de 33 mil ancianos inoculados con la primera dosis de Sputnik V. Asimismo, anuncian que en junio se continuará con la inmunización de los mayores de 60 años en Francisco, Morazán y otros departamentos, a excepción de Atlántida, que ha iniciado este día. Observamos también que teníamos una disponible de vacuna en el país todavía de 2.800 dosis. Se tomó la decisión entonces de seguir vacunando el día de hoy y mañana para una nueva meta de 33.000. O sea que tenemos 4.000 vacunas más para hoy y mañana para garantizar a aquel adulto mayor que no ha sido vacunado que se aboque para ser inmunizado. Doctor, ¿cuándo ya se estaría finalizando con esta vacunación? En los puntos móviles, la jornada de vacuna, la cuarta jornada de vacunación termina el día de hoy. Y en los puntos fijos termina el día de mañana, a completar una meta de 33.000. ¿Qué sucede o qué sigue en la línea de tiempo de vacunación? Es seguir vacunando a los adultos mayores de 60 a 74, que será iniciada en la quinta jornada de vacunación entre el 10 al 15 de junio, cuando ingresa el restante de vacuna Sputnik V y la AstraZeneca que queda pendiente. El incremento de pacientes COVID-19 en los diferentes triajes de San Pedro Sur y Tegucigalpa fue necesario ampliar los espacios para atender los enfermos que a diario necesitan la atención médica y pese al alto número de contagios descartan la apertura de nuevos en esta ciudad. Hicimos una ampliación al centro de triaje en La Mayangle, ya tienen ellos un espacio disponible para
todas las personas que se van a hacer hisopados, PCR, y lo mismo estaríamos haciendo en el centro cívico, una ampliación para poder tener más camas de estabilización, posiblemente estemos llegando a 20, 22 camas de estabilización y mayor cantidad de clínicas de atención médica. Así que en ese proceso actualmente se está trabajando. Sula, confirmar que el de la ciudad de San Pedro Sula ya está en funcionamiento. Hubo dos semanas que estuvo siendo utilizado este espacio en el Boulevard del Norte como centro de vacunación, pero ya actualmente ya está funcionando como centro de triaje. Las posibilidades de aperturar nuevos centros de triaje en la capital no lo vemos necesario todavía, ya que los que están actualmente están funcionando de manera... Por su parte, autoridades de Sinajer confirmaron la contratación de nuevo personal de salud para los diferentes triajes de la zona norte, que sigue presentando altos números de contagios de COVID-19. Así es, ya estaría trabajando 24 horas al día para cubrir lo que es el área de estabilización de pacientes COVID, para que estos pacientes no lleguen a saturar los hospitales de San Pedro Sula. A nivel de insumos de bioseguridad, los triajes están al día, la gente está contenta también con lo que se les está brindando con todos estos insumos. Así es, desde hace un tiempo acá se ha dividido lo que es la entrega de suministros a lo que son los triajes. Una parte la entrega a lo que es la Secretaría de Salud y lo que es bioseguridad la entrega a Copeco. Hemos estado entregando cada 15 días y evaluando cómo está la asistencia a estos triajes para que el personal cuente siempre con las medidas de protección y así no se infecten de COVID-19. Que el sistema educativo durante este 2021 va de mal en peor. Más del 50% de los estudiantes matriculados tienen un bajo nivel de aprendizaje porque apenas reciben una hora de clases diaria. Porque esto se debe a la falta de conectividad, por lo que exigen una intervención inmediata en el sistema escolar. La otra situación es que la SJ habla del menos de más del 76% que solo tienen menos de 5 horas. Yo quiero aclarar, no menos de 5 horas al mes, ¿verdad? Ni menos de 5 horas al día. No, es menos de 5 horas a la semana. Es decir, que hay niños que solo reciben una hora diaria y hay niños que no reciben una tan sola hora diaria. Entonces, mire qué terrible lo que sucede en el sistema educativo. Y estamos en una debacle en este momento del sistema educativo. Urge que se intervenga nuestro sistema educativo en nuestro país. ¿El nivel de aprendizaje cómo está? Pues mire, hablar de niveles de aprendizaje es un poco subjetivo porque no sabemos si en verdad el alumno está aprendiendo o si el alumno no está aprendiendo. Sin embargo, según la opinión de los padres de familia, dice que el 56% de los niños no están aprendiendo en casa en este momento. Habitantes de los departamentos de Olancho, Intibucá, Lempira, Francisco Morazán y Atlántida han sido beneficiados con el programa gubernamental Honduras se levanta. Don José Humberto Romero, residente en el barrio de Jesús de Juticalpa, Olancho, cuenta que tiene doble felicidad. La primera porque acaba de recibir un congelador para mantener en buen estado los helados que comercializa y la segunda porque su labor la realiza sobre una calle pavimentada con concreto hidráulico. Para mí, pues, es de mucha bendición porque, o sea, voy a trabajar mejor con productos más, mejor calidad, más congelados. Y yo creo que estoy muy agradecido por esa parte porque vamos a trabajar mejor y vamos avanzando. Porque antes, pues, no teníamos en qué ubicarnos con estos productos y ahora tenemos la oportunidad de mantener. Don José es uno de los beneficiados del programa Honduras se levanta, creado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para atender a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Hasta la fecha y a través del programa Honduras se levanta se han beneficiado los habitantes de los departamentos de Olancho, Intibucá, Lempira, Francisco Morazán y Atlántida, entre otros. El presidente Hernández dice que el objetivo es llegar a quien más lo necesita. Imagínense este proyecto. Estamos llegando ahorita a más de 70 lugares, así como el barrio de Jesús, en otros lugares en Honduras. Pero queremos llegar a 600 lugares. Ahí agarramos los productores del campo, los que tienen negocios en los barrios y colonias,
También generamos empleo porque para que esté hecho este concreto hidráulico aquí, alguien recogió la arena, alguien trajo la grava, el cemento, el conductor, el que vendió también los demás materiales. Además, el mandatario deja claro que el dinero de los hondureños se está invirtiendo de la mejor manera. Entonces esto es para tener una vida mejor. Ese es todo el concepto. Y aquí estamos invirtiendo el dinero del pueblo hondureño y yo quiero pedirle a Teresa Calles que me le diga a los demás diputados. Algunos cuando mandamos estas iniciativas no nos apoyan aprobando estos recursos, pero usted sí nos apoyó. Aquí está el dinero del pueblo hondureño en las manos de don Humberto para que él levante su negocio en el techo de varios de los vecinos aquí, en los pisos, en los ecofogones, en los sistemas de riego, en las picadoras, en este concreto. El maíz, la carne de res, el aceite vegetal también suben de precio a partir de esta semana. Los mercados populares y las ferias, esto representa un duro golpe para los bolsillos de los hondureños. Mientras suben todos los productos de la canasta básica familiar, siguen empecinados los empresarios en no darle la posibilidad de un aumento salarial a la clase trabajadora. Continúa la escalada de precios en los principales productos de la canasta básica, problema que golpea los ya deteriorados bolsillos de los consumidores. Para esta semana se registran alzas en productos sensibles para la dieta de los hondureños. De costar 680 lempiras, ahora cuesta 760 lempiras y esto ya disparó la medida de maíz que en algunos lugares ya va por los 20, los 22 lempiras. Otros productos que incrementaron es el aceite de cocina, el bidón, que de 650 ya llega a los 700 lempiras. Otros incrementos que se han dado también está la carne de res, que de 65 pasó a 68 lempiras. El secretario de Agricultura y Ganadería manifiesta que muchos productos están subiendo de precio sin ningún control por parte de la Dirección de Protección al Consumidor. Recuerden que hubo una alza hace poco en el tema de pollo congelado con vísceras, que había una alza de 2 lempiras hace unos meses atrás. Hicimos la revisión y en base a esa revisión nos dimos cuenta de que lo justo en ese momento iban a ser 40 centavos, no 2 lempiras. Los productores aseguran que el alza en los insumos agrícolas y la tardía llegada del invierno está provocando que muchas frutas, verduras y legumbres estén subiendo de precio. Sí nos preocupa bastante dos factores. Uno, que no ha llegado el invierno todavía, y otra, el alza de los productos agrícolas. Se han elevado en un 30-40%, ¿verdad? Cada semana son varios los productos de primera necesidad que están subiendo de precio sin ningún control por parte de las autoridades de desarrollo económico y de la Dirección de Protección al Consumidor. Bien, cambiamos de información y nos trasladamos hasta la zona norte de nuestro país con Samuel Cuello, quien se encuentra en este momento con el economista Nelson García Lobo para hablarnos sobre el crecimiento del país, esto a pesar de los fenómenos naturales. Buenas noches, compañero, adelante. Así es, compañeros y compañeras en el estudio, en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV. Me encuentro con el doctor Nelson García Lobo, él es analista económico y también miembro de directivo de la Comisión de Acción Social Menonita. Hoy un tema, doctor, que nos concierne a nosotros es la actividad económica que vamos a tener una vez que varias de la población esté inoculada, que eso es muy importante. La economía tiene que seguir en este país y además de esto, es mejor si cada uno de los hondureños estamos haciendo nuestra parte responsablemente. Sí, definitivamente. Yo creo que si se logra invertir y poder incidir mucho más para que las vacunas puedan llegar al país, sin duda que eso va a permitir mayor apertura en la parte económica, pero también a la par de eso tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Recuérdese que el tener una vacuna
no lo hace inmune a el virus. Y yo creo que eso tenemos que dejarlo bastante claro. Y esperaríamos que el tener la sensación de estar vacunado no le mande el mensaje a la población que tiene que descuidarse con las medidas de bioseguridad. Sin duda que ahora, entre más podamos tener personas con vacunas, va a estimular la economía en el país. Entonces, es una muy buena inversión, realmente, el hecho de que estemos incidiendo para adquirir más vacunas y comprando mucho más vacunas. ¿Este crecimiento significa que por lo menos algunos empleos se puedan salvar, doctor? No, sin duda. Yo creo que es aplausible, ¿verdad?, este crecimiento. Y nosotros esperaríamos que los empleos puedan seguir aumentando o por lo menos manteniéndose. Solo eso es ganancia, solo que se mantengan los empleos es ganancia realmente, porque recuerde que 40% de las pequeñas y medianas empresas han desaparecido en el país. 70% de las pequeñas empresas no están vendiendo sus productos. Y 86% del empleo es generado por las pequeñas y medianas empresas en el país. Esto le dice que nosotros tenemos que buscar mecanismos, alternativas que permita reactivar esta pequeña y mediana empresa. Alternativas que permita para que este 70% vendan sus productos y se estimulen para no despedir a sus empleados y que puedan mantener el empleo en el país. Muchas gracias al doctor Nelson García Lobo con esta importante información, temas de país, análisis importantes y también cifras que son de mucha necesidad en este momento para nuestras autoridades y también a la población hondureña. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Buenas noches, gracias Samuel Cuello por este informe. Y las autoridades de la Asociación Hondureña de Maquiladores entregaron un donativo de 5 millones de lempiras a los diferentes empleados de los parques industriales que sufrieron pérdidas totales en las tormentas Eta e Iota, manteniendo de esta manera la solidaridad con su personal a pesar de la adversidad. Se ha dado a conocer de que existen 4.170 trabajadores afectados. Y hemos visto la respuesta de la industria en general y particularmente el aporte que la Asociación de Maquiladores está dando de 5 millones de lempiras. Lo que ustedes pueden ver aquí son 26 diferentes piezas. Este es un paquete que será entregado a cada uno de los 4.170 damnificados. Posiblemente el valor de esto anda entre 4.000 a 5.000 lempiras por persona, que sin duda es una respuesta de solidaridad por parte de diferentes empresas a lo que son las necesidades del trabajador. Lo que le veníamos comentando, ya van ustedes, miren, a partir del próximo lunes el precio de los combustibles van a experimentar de nuevo alzas. Dicen ellos que es porque el valor del barril de crudo se mantiene en las alzas, que no sé, que hay un montón de cuentos. Y cuando el barril del crudo baja ya, no ocurre lo mismo en nuestro país. La tendencia de los precios de los carburantes para el mercado nacional esta próxima semana continuaremos con una tendencia hacia el alza. La gasolina superior reflejará un aumento de alrededor de 50 centavos por galón. La gasolina regular tendrá un aumento de alrededor de 40 centavos por galón y el diésel de alrededor de 90 centavos por galón. Estos movimientos son reflejo de los movimientos que estamos viendo en el mercado internacional, donde el precio del crudo continúa manteniéndose por encima de los 60 dólares, entre unos 63 a 65 dólares, y estos movimientos son los que estamos viendo que nos están afectando el precio en el mercado nacional. Aunque los países miembros de OPEP ya han comenzado a reducir sus cuotas de restricción que tenían desde el año pasado, protegiendo el precio, todavía no estamos viendo que ese aumento en el suministro de crudo al mercado tenga un impacto de reducción en el precio como se esperaría. Siempre es mayor la expectativa del aumento en la demanda como resultado de los éxitos que se están viendo en ciertos mercados internacionales en los procesos de vacunación.
Luego de la última masacre registrada en el departamento de Olancho la noche de ayer, donde fueron asesinadas 3 personas de una sola familia, las autoridades del Observatorio de la Violencia mencionaron que el país ha escalado en un 6.4% en 4 meses la tasa de homicidios. Honduras ha llegado a 1.135 víctimas, según un informe de la policía. Estas cifras es superior a 68 casos, que fueron 1.067 asesinatos contabilizados en el mismo periodo del año pasado. Bien, y ahora el resumen de las noticias internacionales con Ruth Muñoz. Bashar al-Assad fue reelegido sin sorpresa presidente de Siria por un cuarto mandato en unas elecciones celebradas en un país destrozado por la sangrienta guerra, a pesar de las acusaciones de Occidente de que los comicios no eran ni libres ni justos. Miles de personas se reunieron en una plaza principal de la ciudad costera de Siria para celebrar la aplastante victoria. 3 personas murieron este viernes en la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que contemplan un mes en Colombia y han sido duramente reprimidas por las fuerzas policiales. De día son publicistas, youtubers o trabajan en las plazas de mercado. De noche esquivan el gas lacrimógeno y bombas aturdidoras para aliviar a los heridos en los choques entre la policía y los jóvenes que protagonizan un inédito estallido social en el país suramericano. Una agente de la policía municipal resultó herida de gravedad este viernes en el oeste de Francia en un ataque con cuchillo cometido por un hombre radicalizado y con problemas psiquiátricos que murió tras un tiroteo con la policía. Ruth, ya no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para más, licenciado. Hemos culminado ya esta semana. ¿Qué van a hacer hoy y mañana? O sea, lo que resta. A descansar. Descansar, definitivamente. Y nos quedamos con una cara así. No, yo es porque escucho a los ¿qué compañeros. ¿Qué irán a hacer? ¿Usted sí tiene actividad todo el fin de semana? Mañana, honestamente, tengo actividad política. Sí, mañana. Ay, quisiéramos ir de viaje. Mañana, ¿verdad, Ruth? Domingo. ¿Qué van de viaje, dicen? ¿Qué van, Rogerio? Por eso ellos les preguntaba. Sí, partido mañana. Sí, no, los compañeros sí juegan sí. Mañana. Sí. Bueno, nos marchamos. Feliz fin de semana y les invitamos cordialmente para que estén con nosotros, si Dios lo permite, el lunes muy temprano. 6:45, siempre en Hola Honduras. Si se dan noticias importantes del fin de semana, pues se las transmitimos, por supuesto. Ahí estaremos siempre atentos. Buenas noches. Dios le bendiga. Bendiciones.